Según fuentes informadas antes de morir a consecuencia de sus quemaduras, Rodrigo Rojas declaró a un juez que los que habían rociado su cuerpo y el de Carmen Quintana con gasolina y después les habían prendido fuego eran miembros de las Fuerzas Armadas. El ejército niega rotundamente estar involucrado en el crimen ocurrido el miércoles pasado, pero lo que hasta ahora se desconocía es que hubo testigos oculares al crimen. Y en entrevistas exclusivas, he aquí su testimonio. Los militares. Luego de eso nos empezaron a pegar patadas, tomaban vuelo a poder pegarle. Luego de eso un enmascarado que salió, era militar también, que se le veía algo como jineta acá, este. Él fue a la camioneta y sacó un frasco tipo de spray, algo así, era plástico, y lo roció entero. Y en un grupo así, los prendieron. Carmen quedó en el medio de la calle, Rodrigo trató de caminar para poder apagarse, pero ellos tenían cerrada la calle por si ellos querían arrancar. Y o sea, la impotencia no haber podido hacer nada. Yo creo que cualquiera sabe. Luego de eso lo dejaron que se quemaran entero. Ahora y siempre. La marcha de hoy ante la embajada chilena en Washington fue para pedir a los encargados de ella seguridades de que se investigará la muerte de Rodrigo Rojas y de que se ha de permitir el regreso aquí de la madre del mismo. El pedido en realidad ya ha sido aceptado de antemano por el gobierno chileno, pero aún así no se le permitió a esta delegación el entrar a la embajada a efectuarlo. All his right side was completely blue. I was tortured. I saw my body. I remember the pain. So also, I know very well how much my son suffered. Es vital, pero vital, que se haga justicia, que terminemos con la impunidad. Y si ahora estamos haciendo esfuerzos por volver a levantar a Chile, bueno, hagámoslo como corresponde, haciendo justicia. Y les voy a decir otra cosa. Rodrigo es un muerto más de Chile, no es porque eso fuera solamente mi hijo, es un muerto de Chile, es una víctima de la dictadura y eso no se puede permitir seguir de esa manera. Ahora y siempre. ¿Quién los asesinó? El fascismo. ¿Y quién los reivindicará? El pueblo. ¿Cómo? Luchando, creando poder. A veces a estos símbolos se los saca de su contexto. Porque eso ya es más complejo, entender todo el contexto, las circunstancias de por qué llegó a Rodrigo a estar ahí. No fue un hecho accidental, Rodrigo quería estar ahí, buscó percibir, registrar eso porque entendía que eso era muy importante para la historia, para él mismo también, que eso no pasara al olvido. Y sabía por qué en Chile había una dictadura tan brutal como la que había. Si todo el mundo entendiera bien eso, sería mucho más fácil. Ahora, yo creo que Rodrigo es, pese a todo, a que hay mucha gente que no recuerda, que no tiene muy claro, pero hay una cantidad muy grande de gente que tiene claro que es una víctima de la barbarie, de la dictadura de sus años. Y me produce algo muy especial cuando veo cómo se conmueven ante esto. Y la nobleza del compromiso que tienen con esta imagen los fotógrafos de la época, me refiero a los fotógrafos de la AFI. Uno no busca ser héroe. Yo no sé, con ninguno de los muchachos que sale a la calle con los que me topo y nos cuidamos la espalda, quisiera ser un héroe. Uno creo que apuesta a que su trabajo tengo una trascendencia. Pero esa trascendencia la tiene que descubrir uno. Seguimos fotografiando lo mismo. Pasa una cosa muy, una paradoja muy extraña porque es como, claro, a él la vida le tenía preparada otra cosa. Pero hay debe haber una especie de misterio en esta cosa porque es como un continuar con la pega. Es como
Ey, ¿sabes qué? Yo llegué hasta aquí. Pero, padre, tú la llevas. Continúa tú. Esta foto es una foto que él tomó en el metro cuando estaba prohibido tomarle fotografías a los uniformados. Pero Rodrigo se las arregló, habló con ellos y les pidió permiso. Ellos autorizaron y él tomó esta fotografía. Estamos viendo un partido de fútbol que era el Mundial. No sé si el Mundial del 86, no sé si era en México. Y estábamos, esta era la mesa de reacción del APSI, donde hacían reunión. Esto en la calle Alberto Reyes. El otro APSI que se estaba cambiando era de General Valle. Entonces, el recuerdo que me trae esta fotografía es que estábamos viendo el Mundial y estaba Andrés Breadway, que es periodista, Francisco Moal, periodista, y la persona que está acá, no entiendo quién puede ser. Si acá me imagino que puede ser Inés Paulino, fotógrafo. En este caso sería interesante ver quién es. Lacrimógena, humo, no sé, debe ser lacrimógena, saliendo de una de las entradas del metro. Que esta imagen, lo terrible de esto es que esta imagen es de hoy también. O sea, han pasado cualquier cantidad de años y yo tengo varias imágenes que podrían ser la continuación de esta tira. Qué lata pensar que Rodrigo fotografió las mismas imágenes que estamos hoy día fotografiando nosotros.